Hola amigos de Córdoba, queremos darle la bienvenida a Bien de Mañana. Todos los días de 10 a 12 para informarse y divertirse. Desde Es Por Ahí les deseamos el mayor de los éxitos. Eco Residencial Puesta del Sol, un nuevo concepto de urbanización. Lotes de 530 a 780 metros cuadrados con todos los servicios. Excelente ubicación, amplios espacios verdes con bulevares asfaltados y ripio con cordón cuneta. Consultas al 40 2000 o por WhatsApp al 3562 670000. Comercializa Coop Morteros. Eco Residencial Puesta del Sol, un espacio para construir tus sueños. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. El gobierno de Córdoba presentó el nuevo programa Más Vida Digna. Juan Schiaretti, acompañado de la coordinadora del Gabinete Social y diputada nacional Alejandra Vigo, el vicegobernador Manuel Calvo y de los ministros Laura Jure y Carlos Massey, lanzó esta iniciativa provincial que contempla 10.000 créditos a tasa cero por 40.000 y 80.000 pesos para que familias cordobesas de mayor vulnerabilidad social accedan a comprar materiales de construcción, contratar mano de obra, hacer refacciones o conexiones domiciliarias que les permitan acondicionar sus viviendas para una mejor calidad de vida. Más información sobre la línea de créditos e inscripciones en empleoyfamilia.cda.gov.ar. Programa Más Vida Digna. Seguimos trabajando para acercar soluciones habitacionales a los cordobeses que más lo necesitan. Entre todos podemos y hacemos más. Sueño Celeste 2021. 6.500.000 pesos en premios especiales. Pedile a promotores autorizados. Sumate al plan de pago del acueducto. Si tenés deudas vencidas, aprovecha las opciones y facilidades. Pago de contado con importantes bonificaciones o plan de pago en 6, 18, 24 y 36 cuotas. Sumate a los beneficios. Llámanos al 40 2000, opción 5. Coop Morteros. Estamos con vos. Conectate jugando, conectate cocinando, conectate viajando, conectate creando, conectate trabajando. Conectate con la gran promoción. Hay 60 millones de pesos en premios. Nuevos sorteos. Comprá y jugá desde tu celular, tablet o PC. Ingresá en www.lagranpromocion.com.ar. La gran promoción. Conectate con la suerte. A todos, muy pero muy buen mediodía. Aquí arrancamos una nueva edición de C50 Sport con muchísima información del deporte. Hay que estar atento acá, barra. Hay que, por más que el día esté frío, hay que moverse. Hay que hacer finta, como hay que moverse. Y hay información de básquet. Sí. Resonante. Muy. Rimbombante, dirían los abuelos. Buenas tardes para todos. Estamos esperando, lo charlamos antes de empezar, confirmación de una información que va a cambiar, si se confirma, el destino deportivo de un club.
Muy bien, eso es para que estén atentos y presten atención. Yo creo que se va, lo vamos a dar a conocer y se va a dar por estas horas, en esta hora del programa. Además, porque, insisto, hablamos con presidentes de clubes. Bien. Uno tiene que ir directamente a buscar, porque es una información fuerte. Uh-huh. Sí, es fuerte. Uh-huh. Es noticia fuerte. También vamos a tener palabras de protagonistas en el día de la fecha. Y en una de esas, alguna anécdota, algo importante de nuestro protagonista con el señor Jorge Abrate, que es para mí el mejor jugador de las bochas que tiene el país. Justo, pero es que está por... mire que está en cámara. Perdón, el mejor jugador de... El segundo mejor. Antes de que apareció este pibe que año 1993 la empezó a romper. Bueno, Abrate quedó allá en segundo plano. ¿En qué año la empezó a romper? No. Él nació en el 1993. Bueno, estamos. O sea, no vio los mejores momentos de Abrate entonces. No, pero... escuchó mi rigor. Muy bien. Cancha 2 de Amelia. Lo tenemos en eso, línea. Eso es como el que le marcó una vez a Messi. Yo una vez le saqué una pelota a Messi. Esto es lo mismo. Este es un grande. Cambió las bochas. A partir de él, las bochas fue un deporte. Así que... epa. A él le dicen el Messi de las bochas. Estamos hablando de Nicolás Preto. Gracias por prestarte el diálogo, por charlar, por estar un ratito con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, ya un minutito nada más vamos a intentar hablando con Nicolás Preto, gran jugador de bochas, la verdad que como decía Jorge, un antes y un después de él. Yo sinceramente no soy muy conocedor de las bochas, si bien uno por lo que es en las bochas para la ciudad de Morteros conoce un poco, pero me llamó la atención una vez que lo veía, y te lo contaba a vos, a Nicolás junto a distintos bochófilos en la ciudad de Morteros, un campeonato que se hacía en San Jorge, donde participaban los mejores bochófilos. Especial se llama eso. El torneo especial, y estaba Preto. Y ¿dónde estaba yo? En el bar. La iba a dibujar, iba a decir, fui a ver el torneo y fui a tomar algo ahí al bar de San Jorge, en la realidad. Y me llamó la atención cómo calentaba. Nicolás Preto, cosa que ninguno... Calentamiento precompetitivo. Sí, que ninguno de los que estaba ahí lo había hecho. Bueno, después preguntando un poquito más, indagando, me contaban un poco la historia. Estaba Ariel Galancino. En ese momento creo que... No jugaba Ariel ese torneo. No. Ese fue, si es el que digo yo, la mejor final que se vio en la historia de las bochas de Mortero. No hace mucho. No, Nicolás Preto y David Rivero. Sí, estaba chulo. Impresionante el nivel de juego que tuvieron. ¿Son de calentar o no? Antes, no es como... No, él. Sí, ahora sí. No. Él lo hace, nosotros. No. Muy poco. No vas a ver a nadie corriendo, un poco estiramiento. Pero eso no es nada. Le voy a contar lo que eran los años 60, los precalentamientos. Por Dios. Eran... terrible. Después algún día, tengo que parar, ahora no. La verdad, eran precalentamientos. Y ahora, por ejemplo, Jorge, bueno, a los punteros seguramente es distinto, pero cuando hablamos de calentar, las articulaciones, el hombro, las rodillas... Nada. Absolutamente. Si hay que hacer, yo creo que hay que hacer un calentamiento. Más en un día, por ejemplo, te toca un partido a primera hora de la mañana como un día como hoy. Bueno. Ahora lo que cambió es la vestimenta, por ejemplo. Usan ropa adecuada, ropa de invierno, zapatillas con cámara de aire. Antes era obligatorio usar esa, la ropa que se usaba. La ropa blanca y la zapatilla alpargata, rueda y luna, que te hacen caer las lágrimas de acordarme, el dolor en los talones. Porque era dura. Dura, y claro. La lavaba, después se manchaban de amarillo. Claro. Y una cargata por el campeonato. No, pero era terrible. Los jugadores, yo cuando empecé a ir al club, 8, 9 años, a Barrio Norte, veía los calentamientos. 1, 2, 3. Ahí está saliendo el audio. La mayoría levantaba las piernas un poquito y al bar, una caña doble. Marino. El jugador antes levantaba las piernas y así iba al bar una cañita doble. Ahí calentaba.
Al rato, Usain Bolt era un poroto al lado. Y vamos a hablar con la persona que, como dice Jorge, cambió. O una de las personas que hizo mucho para que cambie eso en las bochas. Nicolás, gracias por atendernos, gracias por estar allí. Es profe de Educación Física. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Ahí entra la espera, ajustarle la torquita a Fabio. No sé si ustedes lo están escuchando o no. No. Ya recién lo escuchaba, que estaba probando sonido, 1, 2, 3. Y bueno, ahora no podemos tener la comunicación, pero ya minutitos vamos a charlar con él un rato para que nos cuente un poco, Nicolás, lo que ha sido su cambio, la forma. Él es de Sacanta, ¿cierto? Nacido en el campo, cerca de Sacanta. Y tiene una particularidad que me contó, que la madre es india. Mira vos. Pero del país de la India. De descendiente, ¿no? Hola. Ahí está, ahí lo escuchamos. Ahí te escuchamos, por la duda, si no, ahí está. Ahí te escuchamos bien. No sé si vos nos escuchaste. Bien, ahí está. Sí, escucho. Hicimos una presentación bárbara. Es cierto lo que dice Jorge, ¿no? Descendencia india. Bien, sí, bueno, buenas tardes. Mi mamá sí es de la India y mi papá y mi abuelo vinieron de Italia. ¿Y cómo nace esta pasión por las bochas? O sea, porque, a ver, yo no sé, estamos hablando con vos y vos decís, a lo mejor no es tan así, o no sé que, si sos humilde, si sos... Porque el Messi de las bochas, me dice, van a hablar con el Messi de las bochas, ¿eh? ¿Están así? No, bueno, eso es una historia media larga, que ya pasó hace bastante tiempo. El primer mundial que fui a Francia en el 2009, con Guille Montemerlo perdimos la final en Mónaco, y bueno, me eligieron el mejor jugador de ese torneo. Después fuimos al mundial juvenil en Niza, me tocó andar bien también, y terminé jugando el mundial de mayores, donde Basualdo sale campeón del mundo. Y bueno, fueron el primer viaje mío, fueron 21 días, uh-huh. Y del campo pasé a Mónaco, a Europa. Tuve la suerte que mi papá me acompañó, así que el primer viaje, un viaje muy, muy lindo, y bueno, y ahí empezó todo. Y bueno, en ese momento de la historia del fútbol, Messi es el destacado en ese deporte, y bueno, es algo, eso se deja para el folclore o la gente, viste, que le gusta por ahí hablar de esas cosas, pero no, nunca me lo creí, sino que es más anécdota que otra cosa. Nico, una pregunta, cuando el príncipe de Mónaco te da el premio y tu viejo no sacó la foto, ¿le dijiste algo? No, la verdad es que no me acuerdo ese momento, pero sé que le agradecí. Y estoy tratando de recuperar, hablé con alguno de Europa para ver si, seguro que hay fotos y videos de ese momento, pero mi papá justo guardó la cámara, porque fue raro, al no entender el idioma, entregan los premios, nosotros nos entregan el premio del tercero, después el segundo, el primero de cada categoría, porque había sub-14, sub-18 y sub-23. Y entonces mi viejo saca la cámara y después terminan diciendo Nicolás Preto, y resulta que me entero después cuando vengo a la fila que ese premio era por el mejor jugador de ese torneo. Vos recién hablábamos nosotros en previo, no sé si podías escuchar o no, porque estaban chequeando el tema del sonido, el audio. ¿Escuchaste hablar de Jorge? ¿Lo viste jugar? Sí. Pero como representante, porque vos sos joven, más allá de que hoy por hoy tenés un nombre ganado, sos el mejor jugador de la actualidad, según me decía Jorge, el jugador que más ganó títulos que ganó. Jorge. Está, por la edad, sí, falta todavía igualarlo a Raúl Basualdo, creo, ¿no es cierto, Nico? Sí, sí. Pero claro, Raúl Basualdo tiene 52, 51 y él tiene 27. ¿Vos lo viste jugar a Jorge en su mejor momento? No ahora ya está un poco más que le cuesta, le está costando, se queja de muchos dolores. Lo he visto y
y él está contando siempre la historia que me ganó en Amelia, así que... La única historia que le queda. Después no jugamos nunca más en contra. Bueno, es una buena posibilidad para esa No, la verdad que Nico, la hace poco que, bueno, con Jorge siempre estamos en contacto, él me pregunta sobre los torneos, bueno, estamos en contacto y vi videos de cuando, ahí justo lo veo Moresco, ahí en Santa Elena, uh-huh. Vi videos cuando ellos jugaron el sudamericano en Uruguay, me parece, si no me equivoco. Sí, señor. Y no, bueno, toda la gente dice que era muy buen jugador, yo no lo vi en su apogeo, por la edad que tengo, pero si ha representado al país o ha ganado cosas importantes, es porque jugaba bien. Y otra cosa, sí. Para mí el mejor homenaje que tuve cuando era chico fue cuando se lo hicieron a él, que había muchísimas personas en ese homenaje. Me parece que fue un torneo de Barrio Norte. Sí, le hicieron un homenaje a él y estuvo muy lindo porque era raro ver las cámaras y esas cosas. Y habían pasado un video de él, me acuerdo, una chanta partido o algo de eso, si no recuerdo mal. Sí, fue el torneo Barrio Norte 368 tríos, año 2005. Ese así mismo. Que vos tenías 12 años y ya viniste a jugar. 12 años, sí, 11, 12 años. 12 años. ¿Viniste a jugar? Sí, mi papá Marcelo tiene muchísima amistad con mucha gente de Mortero, más con el club Barrio Norte, con los Corigliani, y siempre me llevó, así que yo estaba de suplente, me acuerdo, porque ellos ya estaban en primera, así que yo estaba de suplente y fue un lujo presenciar esos torneos, son re lindos, y presenciar esa fiesta que no era habitual ver una fiesta así. Nico, vos decís siempre que te gusta venir a jugar a las bochas aquí, a esta ciudad. ¿Por qué? Sí, porque sí, me gusta mucho. La verdad que Mortero me gusta mucho ir a jugar porque fui desde muy chico para allá. Siempre se junta mucha gente a ver. Siento que la gente de Mortero le gusta muchísimo las bochas. Le gusta mucho la estadística. De tirar cuántos bochazos y ver cuánto cerra, cuánto se pega, cuánto se pega clavada, entonces también un poco de eso me gusta a mí y después por la cantidad de historias que tienen los clubes allá me gusta mucho ir a jugar a esa zona. Nicolás, yo quiero que le contés a la gente cómo es el estilo Rafa Bolo, cómo es el Servín, el estilo panamericano, que le expliques a la gente y cuál es el que más te gusta a vos. Bien, para resumir un poco y no ser tan extenso, hay tres, cuatro estilos internacionales: Rafa Bolo, Servín, Petanca y Panamericano, que se juega dentro de América. Rafa Bolo, las canchas son de una carpeta, como si fueran sintéticas, y mide 26,50 de largo por 4 de ancho, y tiene la particularidad de que a punto no se pueden tocar las tablas, no, eso es servir, porque si no la bocha es mala. Y si arrimamos al fondo, tampoco se puede tocar la tabla del fondo, sino también va afuera. Y el bochín, por ejemplo, se puede rafar en toda la cancha y a partir de una línea, por ejemplo, la línea del bochazo, la línea de 4 metros hacia adelante, se puede rafar la bocha en todas partes de la cancha. Entonces, rafa.bolo. El bochazo juega un papel secundario en ese juego para mí. No tengo mucha experiencia en ese juego, me tocó jugar 3 o 4 veces nomás. La verdad que mucho no me gusta, pero bueno, es un estilo internacional que el que sueña con este deporte me parece muy importante practicarlo para tener la posibilidad de poder jugar a nivel internacional. Después el que yo hace el 2009 que voy, que son los títulos que tengo a nivel mundial, sudamericano y panamericano, es el Servín. Me gusta mucho porque Servín es solamente arrime y bochazos. La cancha mide 27,50 de largo por 3 de ancho más o menos y es cemento con arena y tierra arriba compactada. Y se juega con una bocha que es de bronce, que es de metal,
y vos podés elegir del diámetro del 92 al 100. Para que tengan una idea, Rafa Bolo y la bocha que nosotros jugamos, sudamericano y panamericano, tiene 107 de diámetro y pesa 920. La que yo uso en el estilo serving es diámetro 98 y pesa 1,40 kg. Así que son diferentes juegos, pero bueno, el objetivo son esos tres los más importantes: el arrime, el bochazo, y en el Rafa Bolo es muy importante la Rafa. El que sigue, que en Argentina no se juega, es el estilo petanca. Se juega muchísimo en Europa. Se juega en una cancha, creo que mide 12 metros. Se juega dentro de un círculo y se bocha y se arrima dentro de ese círculo sin moverse. Y la cancha también es de arena y las bochitas pesan 700 gramos y desconozco el diámetro, pero es muy chico, es como si fuera un bochín de campo. Es más o menos parecido, la bocha es muy chiquita. La verdad que no sé, pero vi las noticias que el año que viene van a estar los Juegos Ode Sur en Paraguay y yo creo que es muy probable que se juegue petanca y en Argentina no estamos jugando ese estilo internacional. Así que yo creo que a lo mejor va a haber noticias sobre eso, porque si llega a estar petanca, me imagino que alguno de Argentina tendrá que representar al país en ese estilo internacional. Nicolás, una pregunta. Vi en un reportaje que te hicieron hace poco que llegaste a tirar 500 bochazos en una mañana y a la tarde jugabas al fútbol y al básquet. ¿Puede ser? Esa fue mi infancia. Yo viví en el campo hasta los 16 años. Ya cuando nací había una canchita de bochas. Y bueno, mi hermano, mi papá, mis abuelos, muchos amigos de la familia han pasado por esa canchita. Y sí, estaba no menos de 3 o 4 horas en esa cancha y tiraba bochazos, muchísimos bochazos. Fue una cifra 500, pero yo creo que tiraba más. Y había días que le tiraba a pegar del lado izquierdo, días del lado derecho, bueno, trataba de inventar cosas raras. Y bueno, ahí mi papá en esa canchita me enseñó a hacer los pasos. Y siempre lo tiré de la misma manera el bochazo. Y bueno, todas esas horas de dedicación, después, siendo un poquito más grande, tuvieron su fruto. Siempre digo que no arranqué a hacer las bochas como un deporte. Creo que arranqué como todo que arranca este deporte. Este deporte es muy familiar. Yo creo que nadie no tiene en la familia alguien que haya jugado este deporte en un asado con amigos. Me parece que todos lo han hecho. Y bueno, a mí me tocó tener este don para este deporte. Gracias a mi familia y gente que me rodeaba, lo pude aprovechar desde muy chico. Y todo el esfuerzo, toda la práctica que le dediqué, tuve suerte porque tuve fruto muy, muy desde chico. Con 25 años cumplido, yo tuve la suerte de ganar todo lo que puede ganar un deportista amateur, no solamente del deporte en bocha, sino que amateur. Y hay varios deportes que son amateur, así que me han pasado cosas muy importantes en este deporte y siento que todavía tengo mucho por dar. Nicolás, ¿cómo es ahora tu entrenamiento en la actualidad? Bueno, con esta pandemia, un año largo ya, un año y unos meses, se ha complicado todo. Me parece que no solamente para el deportista, sino para cualquier persona de este país, bueno, del mundo también, porque ha pasado por todos lados esto. Pero bueno, siempre traté de buscarle el lado bueno, de buscar el lado positivo. Al principio, que donde estábamos encerrados, que era fase 1, que no se podía salir de nuestras casas, yo la pasé bastante bien porque teníamos el club El Bochín de Sacanta acá en mi pueblo. El buffet lo tiene mi papá, entonces aprovechamos para limpiar, acomodar, adornar el club. Y bueno, por lo menos a veces practicaba y siempre traté de mantenerme físicamente. Estoy acostumbrado a hacer siempre algo físico.
Y bueno, actualmente voy a entrenar con un amigo, con José Machado, el arquero de la primera acá del fútbol de Sacanta. ¿Del Sportivo? Voy 2 días con él a entrenar. ¿Cómo? ¿Del Sportivo Sacanta? El club, sí, Sportivo Club Sacanta. Uh-huh. Ahí hay un gimnasio, así que sí, como soy profe de educación física, llevo unas rutinas y hacemos con él, y también practico el deporte de las bochas, obviamente, y hago otros deportes, por ahí juego el fútbol, el pádel, a veces puedo jugar el tenis, así que siempre trato de estar bien físicamente. Bueno, de hecho, por ahí lo que le contaba Jorge, creo que has cambiado un poco en lo que tiene que ver con el ambiente de las bochas, ya sea por tu profesión, por ser profe, porque uno antes iba a los torneos y se acostumbraba a ver a los bochófilos que entraban al campo de juego y jugaban a las bochas. En algún momento he visto cómo calentabas en San Jorge, y me decía Jorge que esto ya es habitual en vos y que ya algunos bochófilos lo empiezan a implementar, porque digo, un día como hoy, frío, arrancar un torneo tirando temprano, la verdad que no le hace muy bien al cuerpo. Sí, no, para mí es muy importante la parte física, la parte de entrar en calor, de calentamiento. Siempre trato, antes de empezar, me tomo 5 o 10 minutitos para mover todas las articulaciones y tratar de entrar lo más suelto posible adentro de la cancha. Para mí, en mi caso, es muy importante porque siento que el bochazo lo tiro a pierna, y si no estoy bien de las piernas no rindo lo que habitualmente siento que puedo rendir. Y me parece que, bueno, yo un poco, mi mensaje es transmitir eso, de que a las bochas se lo tome como un deporte. Es muy importante el deporte, me parece que es salud. Y también hacer algo en la semana físicamente no es que te ayude para el deporte, sino para tu cuerpo mismo también. Uh-huh. Jorge. Nicolás, cuando eras chico eras muy nervioso y fuiste cambiando. ¿Tuvo algo que ver tu actual compañero, Pablo Apes? Sí, bueno, era muy, muy nervioso. Hasta que un día mi papá me quiso romper el carnet, o sea, sacarme el carnet para no jugar más, porque hacía mucho papelón adentro de la cancha. Y bueno, de ese día fui cambiando, pero obviamente que cuando la llegada de Pablo, ya hace 10 años que estoy con él, que estamos jugando juntos, y al principio no me gustaba la sintética, no había forma de arrimar, y el bochazo, si pegabas, saltaba mucho. No me gustaba, no la aceptaba. Calcula que en mi pueblo se inauguraron unas canchas en el 2012, esas canchas que estamos viendo ahora eran de otro color en el primer momento, y se hizo un liberado en mi club, y yo jugué en la cancha de tierra, no jugué en la cancha sintética. Y fui un poco criticado en el pueblo porque se hicieron las canchas y yo no jugué en esa cancha. Elegí jugar en la cancha de tierra. Pero bueno, me tocó ganar el torneo, entonces por ahí se tuvieron que guardar un poco las críticas. Así que, pero cuando llegó Pablo, bueno, obviamente empecé a practicar más arrime. Sabía que el bochazo lo tenía, pero a punto no sabía dónde iba a parar. Y con Pablo, aparte que es muy buena persona, muy buen compañero, tiene muchísimo temple para jugar, mucho, mucho temple. Y él, podemos ir perdiendo 14, siempre igual. Y bueno, la verdad que hicimos una pareja muy buena, muy importante. No es que lo digo yo, sino que los títulos están reflejados, ya están en la historia los títulos, eso no se puede borrar. Y tenemos mucho todavía, el Pablo tiene 41, 42, yo tengo 27, y él, siento que él me serenó muchísimo. Yo por ahí llevaba el juego diferente, tiraba mucho más bochazos, y ahora aprendí a rimar en sintética bastante, y hago un poco el juego diferente, y por ahí arrimo más de la cuenta y no hago juego de bochazos. Pero
Pablo, un jugador muy, muy lindo jugar con él, muy, muy importante. Nicolás, la última, vos tenés escuelitas de bochas y estás casado, estás en pareja, estás de novio, ¿cómo es tu vida privada? Bien, yo soy profe de las escuelas de fútbol acá del Deportivo Club Sacanta, de las 5 categorías inferiores. Estoy trabajando en 2 escuelas de bochas, una en Las Varillas, otra acá en Sacanta. Y también estoy trabajando en Calchín, en un gimnasio. Así que bueno, por ese lado estoy bastante bien con el laburo. Y estoy de novio hace como 11 años. Con Sara, se llama Sara mi novia, así que bueno, estoy también bien por ese sentido y ella me ha apoyado muchísimo. Viste que en todas las homenajes siempre está la familia y el jugador de bocha o el dirigente dice gracias porque me aguantó tantos viajes y eso, y bueno, si hay una persona que le tengo que agradecer es a ella, pero ella, bueno, siempre entendió, me conoció desde muy chiquito. Somos acá del pueblo, es de mi promo, tenemos la misma edad, nacimos el mismo año, así que conoce bien todo mi camino con este deporte. Y te tenés que portar bien porque te va a pasar lo del zurdo Moresco, no te olvides. Sí, el zurdo, muchísimas anécdotas, tuve la suerte de estar con él cuando estuve estudiando en Córdoba, yo iba a practicar el Club Santa Elena, que ahí aparece un video que me hicieron. Sí. Un lujo, la verdad, estar con esas personas. Esa persona, incluso ante Elena, me atendieron muy bien. Siempre me cuidaron. Yo era muy chico y yo estaba con ellos ahí. Y estar en Córdoba en un club no es fácil, en una ciudad. Así que son parte de mi vida. Ese club también es parte de mi vida. Moresco, Balbo, Tavir, Foco, René, bueno, muchas, el Ariel, muchas personas que me han brindado el corazón para que yo esté ahí en ese club para poder practicar y poder prepararme para los fines de semana. Fabri. No, quería preguntarle a Nicolás cómo hace por ahí para costearse los viajes, si tiene algún sponsor, lo ayuda el club o cómo es la realización de eso. Bien, muy, eso es muy, muy importante. Hace 4 años que estamos jugando para el Club Social y Deportivo Sinzacate. Tenemos la suerte de estar con un gran hombre, con José Liborsi y con su gente en el club, que trabaja muchísimo. Hace poco han subido fotos, a lo mejor ustedes la han visto, del Club Sinzacate, lo están dejando muy lindo. Por ahí en Sacanta se molestaba mucho la gente porque nosotros tenemos muchos gastos por fin de semana. La municipalidad de Sacanta también nos ha ayudado un poco, pero se la cansó un poco la gente y bueno, ese también fue un poco el motivo de tomar la decisión y de irme a jugar a otro lado. La verdad que no pensaba nunca que me iba a ir de Sacanta, pero la situación y bueno, la circunstancia en ese momento hizo que tome esa decisión y aparte me iba con Pablo, nos íbamos juntos, entonces también eso ayudó. Con respecto a los mundiales, a esos torneos, la Secretaría de Deporte de la Nación tiene un presupuesto para la Confederación Argentina de Bochas para que los deportistas que participamos en los distintos torneos internacionales podamos viajar. En algunas ocasiones nosotros tuvimos que poner algo de dinero para poder viajar, como por ejemplo en Turquía, el último mundial que se jugó, que después vino esta pandemia, tuvimos que pagar un pasaje porque, bueno, no había para un pasaje más y bueno, para que no se quede afuera, que estaba convocado para ir, tuvimos que pagar un pasaje. Sponsor, cero sponsor. Mi objetivo para lo que viene, quiero ir a jugar torneos internacionales. Hay muchos torneos internacionales, pero como ustedes saben, los pasajes son muy caros. Por ahí, hablando allá, me pueden dar el hotel o la comida o algo de eso,
pero bueno, obviamente que me haría falta un sponsor fijo para poder ahorrar y ir a dos o tres veces por lo menos por año a jugar torneos internacionales, ya sea de Servín, que me gustaría mucho, o Rafa.bolo. Ese es un poco mi objetivo y bueno, si no logro conseguir ningún sponsor, buscaré por otro lado para poder cumplir ese sueño que tengo. Nico, te agradecemos mucho, la verdad que un placer charlar con vos, tenemos que seguir con el programa, hay mucho material, pero la verdad que seguramente en otro momento volveremos a charlar porque es muy interesante, sobre todo para aquellos amantes de las bochas. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes nuevamente, siempre es importante hablar de nuestro deporte para que se haga más conocido y muchos saludos a ustedes, a toda la gente de Mortero y bueno, a toda la gente de la zona que bueno, se los extraña porque hace un mes, un año y medio por lo menos que no vamos a jugar para aquel lado y estamos acostumbrados a ir a aquella zona, así que se han inaugurado muchos clubes con sintética en Mortero, muy importante, felicitaciones a toda la gente que trabaja para los clubes y bueno, un abrazo grande para todos. Un abrazo, gracias Nico. Bien, allí pasaba este gran bochófilo que tiene nuestro país. Nosotros tenemos que hacer una pausa, la verdad tiene muchísimos títulos, ya seguramente estaremos hablando un poquito más. Antes de ir a la pausa te pregunto, ¿se está dando la información? Tengo tres noticias muy fuertes. ¿Tres noticias muy fuertes? ¿Quieres que le adelante la primera? No. No, por eso. Chequeado con el presidente de un club. Vamos a hablar con el zurdo Poy, que está también esperando. Sí, le agradecemos mucho por esperar. Y atento a la gente baja que hay noticias fuertes. De tres de. O sea, resonantes. De tres de sí mismo. Una, Guillermo Kelly. Sí. Ya confirmado, va a entrenar o va a ser entrenador de Libertad Sunchales. Epa. Y wow. Ya le adelanto, se lo amplío. Ahí me dejás pensando, Armando. Gustavo Lucato no va a ser el técnico de Libertad Sunchales. Muy bien. Confirmado de ahora. Te dije una, me tiraste dos. Yo tengo dos o tres más todavía. Ah, bueno, bueno. Pausa y ya venimos. Estoy contenta, estoy más tranquila en una vez que estoy vacunada. En menos de media hora ya estábamos acá. No, va rápido, va muy rápido. Os felicito a todos. Desde la dirección de inspectoría estamos al pie del cañón, diríamos. Me trae mucha tranquilidad por la población, por la gente, está muy agradecida. Por la organización también. Y ser parte de esto es que tenés que hacer siempre algo para tu prójimo. Sueño Celeste 2021. Premios mensuales por 2.200.000 pesos. Pedila a promotores autorizados. Muy bien, arrancamos este segundo bloque. Vamos a hablar de básquetbol. Tenemos mucho básquetbol. Mucho, muchas noticias. Pero vamos, lo hicimos esperar un montón. Sí, sí. Más vale, vamos a hablar con el zurdo. Tiene que trabajar. Después me contás las ¿cómo no? noticias que tenés de básquet. El zurdo Andrés Poy está en línea. Vamos a saludarlo. ¿Cómo andas, zurdo? Gracias por atendernos, gracias por esperarnos. ¿Jugaste las bochas alguna vez o no? Sí. ¿Cómo les va? No, la verdad que no. Yo le he tirado varios bochazos. La verdad que no. Y eso sí. Puede haber sido en algún asado, algún improvisado torneo de bocha, puede ser, pero nada más que eso. Nada más que eso, bueno, está bien. Bueno, felicitarlos a vos y a todo Sportivo y gran parte de Suardi por lo que han conseguido y no da tiempo hasta para festejar porque ya hay que pensar en lo que viene. Sí, la verdad que sí, es muy lindo, digamos más que nada el proceso, digamos el día a día de lo que estamos viviendo, no solo
obviamente que los resultados son súper importantes y fundamentales, pero la verdad que estamos disfrutando bastante del día a día, pero bueno, al mismo tiempo, como decís vos, no podemos salir demasiado de foco porque esto sigue y no hay mucho tiempo para descansar. Obviamente que, no sé si tomaron la real conciencia donde están parados, están a 4 partidos de un ascenso, no sé si lo analizaron de esa manera, porque será la próxima burbuja, o 5 partidos, digo, semifinal y recordemos que hay 2 ascensos. ¿Se puede abstraer de eso, Andrés, más allá de la felicidad que decís que tienen en este momento? Sí, yo creo que sí, obviamente que uno siempre sueña en grande, pero bueno, al despertar del sueño uno ya ponemos los pies sobre la tierra y, digamos, no vemos más allá de lo que de la realidad y del próximo burbuja, el próximo cuadrangular. Obviamente que, como digo, al mismo tiempo que estamos cerca también, son varios pasos todavía, entonces yo creo que por ahí no debemos despejarnos o distraernos de lo que sigue. Sí sabemos que tenemos posibilidades, que estamos de igual con todos los equipos del próximo cuadrangular, porque lo hemos vivido en la fase regular. Así que bueno, trataremos de seguir, de ir levantando la vara día a día para ver si podemos seguir compitiendo siempre, pero bueno, si podemos seguir escalando, mucho mejor, ¿no? Claro. Por allí, no sé si decir que Sportivo es la cenicienta del torneo, pero de principio a fin estuvieron entre los 3 primeros, lo charlamos y hablábamos, Andrés, de lo duro en la zona centro. Yo creo que Bel de Belville, 9 morteros en otra zona hubieran clasificado. Digo también por lo que pasó el fin de semana, que quedan atrás equipos muy fuertes, con jugadores reclutados, que si ahora tenía un africano, 2 brasileros, un jugador de la selección chilena, y ustedes con los pibes del club también le dieron esa importancia, más allá de rodeado con los mayores, digo, ¿no? Digo que hay doble mérito, me parece, todo ello, que de principio a fin no se alejaron de la idea. Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es muy importante. La idea nuestra era, de inicio de torneo, digamos, ser competitivo y por ahí estar en la... aspirar un puesto de clasificación. Tema que también, como decís, o sea, en un grupo tan competitivo de 4 plazas, por ahí era medio poco y tranquilamente podías quedar eliminado y haciendo un gran torneo como la mayoría de los equipos. Sin duda que 2 o 3 equipos en otra zona hubieran clasificado también. Pero bueno, fue, la verdad que el equipo tuvo una regularidad bastante importante, porque por ahí lo reiteramos muchas veces, a pesar de las bajas o de las ausencias que tuvimos, siempre pudimos, digamos, reinventarnos durante el mismo torneo y pudimos mantenernos en la parte de clasificación. Así que yo creo que esa regularidad sin duda que es importante y digamos, necesitamos consolidarla con la clasificación, que gracias a Dios sufriendo, pero llegó. En la fase regular, no sé si es más fácil poner los chicos porque tenés tiempo, pero por eso digo, no alejarse la idea. Las lesiones estuvieron recién este fin de semana, casi plantel completo, porque faltó el chico Andrione, que también tiene sus minutos. Y en un momento se encontraron jugando contra la historia de Obras, contra su propia historia de Sportivo, de engrosarla, los 2 hermanos Fino, Yerlero con minutos importantes, es decir, no es que aquella necesidad de poner los chicos porque había un plantel más corto, era el proyecto, no se alejaron del proyecto por sobre el resultado. No, seguro que no, porque es más, o sea, teníamos por ahí la posibilidad, por reglamento, de tener 6 fichas mayores y una ficha sub-23 y después U21 y primera, y nosotros durante todo el torneo no tuvimos más de 4 fichas mayores. Entonces siempre teníamos la idea de darle rodaje. Y bueno, obviamente que con el desarrollo del torneo y sin dudas con el gran rendimiento se consolidó todo eso. Pero siempre fue una idea prioritaria y es la base de la participación en la competencia. Por suerte la pudimos, han dado un salto de calidad importante y sin dudas que los resultados lo muestran. A nivel individual de cada uno de los chicos y obviamente ayuda mucho el colectivo. Andrés, ¿qué siente cuando va a entrenar? ¿Tiene esa sensación de que el jugador está bien, de que el equipo está bien, de que sueña por un momento que está para más el equipo? ¿O en realidad usted ve que estamos para ver qué pasa? ¿O realmente tiene esa sensación? Porque uno como entrenador por ahí percibe cuando el grupo está bien, cuando está fuerte. ¿Qué sensación tiene? No, las sensaciones son siempre positivas y siempre buenas.
porque la verdad yo creo que eso es algo muy bueno, que el grupo es un grupo muy unido, muy fuerte, y que obviamente uno tiene los desniveles, el hecho de por ahí uno lo ve más enfocado o menos en determinadas situaciones, pero sin duda es que el equipo en los momentos de límites o en los momentos donde tiene que dar el paso al frente, sin duda está preparado, y ahí sí yo estoy un convencido de que el equipo va a dar siempre el máximo. Obviamente, después es una cuestión de resultados y jugamos contra un rival que también tiene sus armas, pero sí estoy convencido de que el equipo va a dar todo, y sin duda es que yo me siento convencido que con el plantel podemos ir a pelear cosas grandes, que es de último, es lo que estamos tratando de hacer, pero sin duda es que hay un gran grupo humano, hay mucha cohesión entre los más grandes contra los jóvenes, entonces hace que digamos todos tiren para adelante y todos estén positivos en pos de un objetivo común. Los que llegaron sumaron mucho. Calla, Torné, son tipos con experiencia, muy humildes, uno lo ve en los grupos, ¿no? Uno que sigue toda la campaña, ver el vestuario el domingo, ese festejo que está saliendo de fondo, tuvimos la posibilidad en la transmisión de ver el vestuario, la unión. Es cierto que los resultados achican las distancias, ¿no? Uh-huh. Es decir, simplifican las cosas, pero tenés que armarlo el grupo primero. Se ve un gran grupo muy consolidado, este Sportivo Suardi, que, insisto, quedó entre los mejores 16 y que a los tres que va a enfrentar ahora, le ganó a los tres. Se ganaron entre sí, todos. Así que ahora es tirar. ¿Dónde se juegue? Yo ayer cometí un error, lo quiero aclarar. No es una plaza, pasan dos. Uh-huh. Ojo que puede ganar un partido, puede clasificar, ¿eh? Uh-huh. Guarda con este tema, Andrés, saben ustedes también que para todos es 25, 25, 25, 25 por 4 cuando arranquen la próxima burbuja. Sí, sí, sí. Sin duda que sí, va a ser un cuadrangular muy parejo, uh-huh. pero muy parejo, y sin duda que se va a definir por detalles. O sea, por ahí, más al ser en poco tiempo, es clave por ahí el día, cómo se va a levantar cada uno, y yo, como te dije antes, los detalles. Pero bueno, es muy válido lo del grupo. Sí. Como dije antes, la cohesión. Los chicos más grandes, la verdad, cargaron con la responsabilidad y con al mismo tiempo la confianza en los más jóvenes, y eso hace que sea mucho más consolidado el grupo y esté preparado para grandes cosas. Obviamente los resultados son sin duda claves, porque si no, por no se notaría tanto, pero claro, la verdad que el ambiente de trabajo es muy bueno. Y por una necesidad Sportivo Sumalugli, por lesión y porque tenía una ficha más, había resignado una ficha mayor Sportivo, y el pibe que viene a jugar Liga Nacional es uno más en el grupo. Entiendo que con los más jóvenes de Sportivos pasan mucho tiempo juntos, más allá de lo que es el entrenamiento. Es decir, no es que yo vengo de Liga Nacional, vengo de la Elite, jugué la máxima categoría y paso a ser la figura. Pasa a ser un integrante más del grupo. A ver, Andrés, es lo que yo percibo de afuera, quizás me equivoque, pero el Vasca estar tan juntito todo, se ve todo. No, sin duda que es así. O sea, Andrés se sumó por una cuestión de necesidad, uh-huh. en un momento clave, que por ahí yo creo que quedamos Rengo, ¿no? Hablando mal en medio en criollo, en una etapa clave, y bueno, la verdad que el esfuerzo dirigencial hizo que sumemos un jugador más, y él desde el momento que iniciamos las conversaciones estuvo siempre muy predispuesto y con muchas ganas de venir y de sumarse, y bueno, de hecho es uno más dentro del grupo, les gusta ganar como a todos, entonces sin duda es que nos dio un salto de calidad. Un salto de calidad porque por ahí venía con un rodaje importante, uh-huh. Pero bueno, más allá del nivel de competencia que venía jugando, es un chico, uno más de nosotros, que trabaja igual o más aún que cualquiera de los que ya estaban en el plantel, así que obviamente que es súper importante. Bien, bueno, acá me dice el productor que estoy muy serio. La verdad que estoy como televidente hoy, estoy escuchando sí, las voces sí. y estoy claro. escuchando un poco el básquet. No, mientras él habla... vos, Gordo, tenés 45. No, un poco menos, ¿no? Te maté. 42. Tenés 42. Tenés casi más o menos la misma edad, un año más que yo. Y yo, mientras estamos hablando de esto, la vorágine, te decía, del campeonato no te deja. Pero vos,
todo este proceso deportivo del básquet con Tata Flores, con como vos como jugador, lo sufriste, lo caminaste, lo viviste, y hoy vivir este momento tan importante en la historia del básquet deportivo y que vos seas el técnico del plantel, la verdad que me imagino que a los suardenses, a mí me conmociona, me imagino que a los suardenses. Todo el cuerpo técnico de Suárez. Claro. El profe, el asistente y el ayudante. O sea, todo este recorrido que lo lleva hoy a estar en esta discusión a poder ascender y estar a pocos partidos, como decía Claudio, la verdad que me imagino que debe ser un orgullo. Sí, sí, sin duda que sí, sin duda, porque obviamente cuando uno mira hacia atrás, por ahí, como decís vos, con la vorágine de la competencia y todo, no nos detenemos mucho, pero no mucho tiempo atrás, por ahí jugar un torneo provincial era un gran esfuerzo, sí. Y sin duda que ganarlos mucho más. Pero bueno, hoy con esta posibilidad, sin duda que uno lo llena de orgullo y lo llena de satisfacción, y al mismo tiempo lo exige más a seguir superándose. Y principalmente por ahí lo que más me gusta, como lo dije antes, por ahí es el camino, el día a día, el disfrutar de un trabajo diario, de un proceso, consolidando por ahí muchos chicos que los vimos crecer dentro del club, tanto yo como toda la parte del cuerpo técnico. Entonces hay muchas cosas que a uno lo llenan de orgullo, ese sentido de pertenencia que lo pudimos lograr, y que yo creo que es un caballito de batalla, y es algo que todos estamos enfocados en eso, y es algo yo creo que súper importante también, ¿no? Porque saben por ahí el esfuerzo y saben lo que significa vestir la camiseta del club, ¿no? Zurdo, bueno, no sé si Claudio... Nada, para hablar muchísimo más de gran acierto que ha sido poner el titular el primer partido un pibe de 17 años como Yerlero, que después la Confederación Argentina lo elige como uno de los mejores de la competencia. Trae un interno que por aquí no era muy conocido, Tornei, es el mejor interno o uno de los mejores de la competencia. Hay aciertos, y los pibes estos tienen... Bueno, porque ellos, ese cuerpo técnico, conoce la idiosincrasia deportiva, porque ellos vinieron todos jugando con 16, 17 años. Ya jugaban en primera. Uh-huh. Está la historia que en el 96 estos pibes tenían 17 años, entraron en un grupo de secundaria y salieron campeones en la cancha 9. El primer título deportivo del año 1996. Entonces, creo que en los últimos 2 o 3 años Sportivo volvió a eso. Reencontrarse. Estoy leyendo entre líneas que le está diciendo que eran inconscientes de chicos. Sí, el técnico era un inconsciente. Entonces, en los especiales que hicimos, ahora con la pandemia, yo le dije al técnico la inconsciencia y le hacía creer que eran todos fenómenos. Y con esa convicción se cansaron de ganar campeonato. De hecho, Andrés no entrenaba porque estudiaba, pero todas las resoluciones, los juegos cerrados, Casermeiro se la daba al zurdo Pollo. Y bueno, vos cuando empezamos la nota dijiste que tiró un montón de bochas. Bueno, alguno metió. Espero que te retraques. Alguno metió. Hay alguno que metió. Bueno, la verdad que es zurdo agradecerte estos minutos y bueno, disfrutar del momento en lo que se puede. Y seguramente va a haber tiempo después cuando termines. Encima, en este momento que vive el mundo y claro, el país. Porque la verdad que sería armar grupo, decía Claudio, armar grupo muchas veces, a veces no solo el entrenamiento, sino también el asado, la reunión, ahí también se arman los grupos. Y completó el cupo que podía llevar Sportivo dirigente acompañándolo, porque si hubiera sido una situación normal, Sportivo te lleva 100 personas. Claro. Son muy seguidores. Agradecerte y bueno, que digas lo que quieras. No, para nada. Agradecido a ustedes por la verdad que por interesarse y por darme este lugar también, pero como les dije, por ahí reitero, o sea, el nuestro es un trabajo de muchos años, por ahí hoy disfrutamos de un buen presente, que esperamos tratar de dar el máximo y consolidarlo y que perdure, pero hay mucho, mucho trabajo de todos y mucha satisfacción por el momento que estamos viviendo, pero al mismo tiempo mucha responsabilidad de tratar de ser lo más respetuoso posible y lo más competitivo posible en lo que viene y dar el máximo, y esperemos seguir avanzando dentro del torneo. Así, no mucho más que eso, agradecerles por la nota y por acordarse y por tener siempre presente el trabajo de la institución. Fuerte abrazo, zurdo, gracias. Gracias. No, abrazo grande a ustedes. Chau, chau. Bien, qué lindo este momento, y bueno, que puedan disfrutar de ese momento. A Urquía, sí. Suardi, yo era pibe y no existía el básquet.
¿Y el básquet empieza? Sí, lo tenía cuando usted era pibe, no sé de qué año me habla. No, en serio, 78, ponele. Yo no, esa parte era no fútbol, la sé. Después, claro, fútbol. Después cuando llega el profesor Daniel Costa Maña, empieza en el telesecundario, desde el secundario en los 80. Claro, porque acá el tiro tiene historia de muchísimos años. Sí, 9, claro. Pero Suardi no. Y después se juntaron San Guillermo, Suardi, 9 y tiro para fundar la Morterense, por eso vuelvo. Un dato, vuelven ahora para aquí que se hizo justicia. Un dato más, Sportivo se fue a la Noroeste siendo el actual campeón de primera y el actual campeón de la U19. ¿Qué quiere decir? El proceso que está antes de la primera. Y esos chicos, 5 integran el plantel del Federal. Pero no que integran, juegan. Por eso seguramente después va a haber tiempo para analizar, para a lo mejor compañero más frío decir, bueno, a ver, ¿se ha trabajado bien, se ha trabajado mal en tiro en este último tiempo de torneos federales? Obviamente que sirvieron, de todo se saca algo, lo bueno, lo malo, pero yo digo en las categorías formativas, ¿qué le quedó? Si era tiempo de agarrar la pelota un ratito, vamos a poner a pensar qué quedó, eso es lo que están haciendo, qué bueno, qué es malo, y me parece que hoy Sportivo tiene una base más sólida, pero mucho más sólida. Estoy en condición de adelantar, esto es del mediodía de hoy, Tiro ha pedido a la ADC la habilitación para vender la plaza. Ya tiene un candidato. Tiro no va a jugar la próxima Liga Argentina. Esto es un adelanto de ahora, de hoy. Ustedes vieron, antes de empezar el programa, que nos reunimos. Sí, sí. Lucato no va a ser el técnico de Libertad. El Guillermo Koenig se va a Libertad Sunchales. No pude hablar con el técnico de Tiro, que hoy a las 4 se presenta a entrenar. Pero a partir del jueves será el ex técnico de Tiro Federal. Reitero. ¿Por qué? Porque él no dirige, que no sé. Va a ser... Por eso no pude confirmar con el presidente de Libertad, que he mostrado que lo he llamado y no me pude comunicar. Esto fue cuando venía para aquí, de Suárez para aquí. El tema es que quieren que Lucato sea reclutador y que sea manager en el básquet. No de, que libertad. Sea de libertad. No que sea entrenador. Sí, Guillermo Koenig va a ser la parte de entrenador, pero no puedo confirmar esto. Pero me dicen de Tiro Federal, de hecho lo confirmé con el presidente Alberto Fasano, Tiro ha puesto en venta la plaza de la Liga Argentina. Tiene un interesado, en las próximas, no sé si esta noche o mañana, ya le hacen la despedida a Lucato y a Koenig. Y Lucato, más allá que ahora está en Sunchales por una cuestión personal, viene a dirigir hoy, dirige hasta el último día de este mes. El primero ya se va a sumar a Libertad, pero reitero, esto de Libertad, no confirmo el cargo, porque no lo pude confirmar ni con Lucato ni con Barbieri. ¿Qué pasó? Lucato está justamente en este momento en una cola para vacunarse en Sunchales. Se vacuna y viene a dirigir aquí, pero se va de Tiro Federal. Y después, sí, como bien planteó Juan Manuel, ¿qué hay de cara a futuro? ¿Quién se hace cargo de esto? Digo, lo que sigue en Tiro. ¿Pasará como en el 95-96? Que Tiro tuvo, después de aquella Liga B tan importante, un hueco en su estructura de jugadores locales. Esperemos que no, porque tiene una infraestructura montada bastante importante. En ese aspecto hizo un trabajo extraordinario. O sea, ha hecho una obra magnífica, hay material, bueno, habrá que ver en qué se falló, porque yo a lo mejor estoy haciendo una lectura equivocada. Pero es tu opinión. Pero me parece que hoy por hoy material juvenil de Tiro no tiene mucho. Supuestamente se ha trabajado durante 8 años. Bueno, no se vieron los frutos, algo se hizo mal. No promovió jugadores como lo hizo Sportivo. Es decir, no tiene Poy, la misma base. Pero aparte, lo termina así el zurdo Poy. Él tenía una ficha mayor, si le hubiera pedido al dirigente le hubieran traído otra ficha mayor. No lo optó porque dijo, no, el segundo base del equipo es el pibe de 17 años. Bueno. Va a jugar Yerlero, va a jugar Nahuel Fino, va a jugar Andrione, van a jugar los pibes. Ahora termina un proceso y empieza otro. Cuando empieza otro habrá que ver qué es lo que quiere hacer Tiro y deberá ser claro con el simpatizante, el hincha, el socio, el que fuese. Quiere que le diga lo que más o menos, en el medio del programa es medio difícil poder hacer. Por ahí, ser el mensaje bien claro, es decir, bueno, vamos a apostar a promover pibes y a hacer una base, eso lleva tiempo, no exijan resultados porque eso lleva tiempo. Lo hizo en su momento, Tiro. Ya lo hizo allá en la mitad de los 90 y pico, no, en la mitad de los 90. Lo que me dicen, la idea es empezar de cero. Hasta acá se llegó, la incursión a nivel nacional, trae un técnico que tenga vocación de formar. Ya suenan algunos nombres, yo se lo dije hace 20 días. Ahora no hay que poner todos pibes, hay que traer también. No, para que vaya guiando los pibes. Pero a ver, Tiro puede traer jugadores que tiene. A ver, Buzo, como ser, que está jugando en Freire. Uh-huh. Martina, que hasta hace poco tuvo. ¿Para qué? Para que los chicos no sufran tanto. Claro. Tenés que mecharlo.
Pero tenés que, tiene que respaldarse en algunos jugadores con experiencia como para poder desarrollarse. Exactamente. Ahora, qué importante por ahí los logros a nivel regional, porque vos fijate Sportivo Soardi ahora en básquet, uh-huh. con toda gente del club, con un técnico conociendo la idiosincrasia del club. Y remontémonos a los logros de Morteros en el futbolístico, con Pablo Mina, entrenador del club, idiosincrasia del club, Bergantiño, con Testoria, con Bergantiño, idiosincrasia del club. Yo creo que esos son los modelos a seguir, ¿no? Porque por ahí terminamos hablando de que se está fallando en esto, que no queda una base. Yo creo que hay que tener paciencia, apostar, porque sí, hay calidad. Lo que pasa es que el mensaje hace un tiempo fue que se iba a trabajar en todos. Y yo, no hay que tampoco tener tanta mala memoria y dejarla pasar. Uh-huh. Se había vendido un proyecto, del cual el proyecto hoy por hoy, más allá del resultado, que el resultado termina obviamente, si Tiro hubiese ganado no pasa nada, si hubiese clasificado ni estaríamos hablando de esto, pero se vendió un proyecto de categoría formativa hasta esta parte, y vos cuando te encontrás totalmente. Con un resultado claro. adverso, tenés que decir, bueno, a ver, me pego un sacudón en la mente y digo, che, ¿y el proyecto de los 8 años, dónde está, qué quedó? No se olviden. Más allá de la obra. Obviamente. Que decían, ¿cuántos jugadores locales ascendieron en Tiro 9 al fútbol? La gran mayoría. Sí, por eso y con materia prima con 17 años. Lugar. Uh-huh. Y ahora vos lo ves en básquet también y es un modelo creo a seguir. Vos sabés más, el básquet es más difícil ya si no lo mechás con algún jugador sí, de experiencia. Sí, porque es un deporte lógico y tenés otras cosas. O sea, y también no tenemos... Es más profundo para hablarlo, pero lo que vos apuntabas en un momento, el proyecto, indudablemente en Tiro no resultó el proyecto de fortalecer las divisiones menores. Claro. Ese es el tema. A eso es lo que voy. Maya, que lo que dijo Rosotto otro plaza, día. Esto puede pasar o no puede pasar. Lo que dijo Rosotto otro día. Que te quedan, al 9, por ejemplo, no clasificó, no cumplió la expectativa deportiva, esa es la realidad. Pero hizo jugar a Cañete, que claro. esa ficha claro. le quedan jugadores. Esa ficha no era podido ocupado con otro jugador mayor. Y además jugadores con partidos. Y le dio, claro, partidos en otra categoría. Y le dio minuto a Cañete, a Roldán, a Antonielli en la recta final. Y fue formando la estructura para encarar al otro. Lo mismo que hizo Sportivo el año pasado. Estos pibes empezaron a jugar un poquito, cada vez más. Y hoy son algunos reconocidos hasta por el máximo ente del básquetbol argentino. Reiteramos entonces, es oficial, Tiro no sigue en la Liga Argentina, puso en venta la plaza. Quizás en los próximos días sepa, si lo autorizan, uno entiende que sí, qué club la va a adquirir. Y tanto Kelly como Lucato no seguirán en Tiro Federal a partir del 1 de julio. Y después ver cómo se diagrama el cuerpo técnico de Libertad Sunchales. Hace un tiempo muchos... ¿Quiere que lo diga? Todo lo que usted tiene la libertad para decir. Hace un tiempo muchos o algún dirigente piensa en el retorno de Walter Álvarez. Muy bien. ¿Cuánto hace que fue...? Uf, allá a lo lejos. Antes de que después salga campeón Tiro con Petugia, porque Tiro asciende con Álvarez, desciende en esa Liga B... Y en mitad de esa Liga B, agarra Petugia que desciende y después vuelve a ascender. Bien. El año que a Tiro le cambiaron el americano en la ruta. Bien, nos queda muy poco tiempo el programa. Argentina goleó, gustó, pasó por arriba a Bolivia. Empieza la Copa América el sábado, ¿no? ¿Cuándo arranca la Copa América? El viernes y sábado. Vino boqueando hoy, ¿eh? Cada vez que van a decir el lunes. No, porque subestima en Ecuador, ¿viste? Y yo te digo, Alfaro es complicado. ¿Sabe por qué le voy a decir por qué defiende tanto Ecuador y Alfaro? Porque él era jugador de Alfaro. Sí, y se lo llevó a Olimpo. Se lo llevó a Olimpo. Sí, no. Lo conozco. Lo que dijo el productor. Alfaro, o sea, para ser el técnico de la selección, para haber llegado a dirigir Boca, tiene que tener sus méritos, es un buen técnico. Después, que el estilo. Te guste, claro. Ahí no está la palabra. Estilo, a claro. mí no me gusta demasiado el estilo y me mataría que me deje afuera. No, pero para bueno. mí es un entrenador de los mejores que tuve, lo he tenido a Russo, uh-huh. y Alfaro tiene una diferencia abismal con Russo. Y lo que pasa es que, bueno. Tenés que estar identificado con ese estilo. Yo cuando jugaba con él no me identificaba con el estilo de él. Mal no le fue. Pero tiene un estilo que es importante. Mal no le ha ido. Ha sido técnico de Boca. Ha llegado a una final, ha ganado campeonato, ha ascendido en las categorías de descenso. Fue un técnico ultra recontra reconocido. Y hoy por hoy está dirigiendo una selección. O sea, algún mérito tiene. No le puedo quitar mérito. Por ahí la historia o la trayectoria de Scaloni es distinta. Yo soy periodista, pero soy hincha de Argentina y a lo mejor carezco de objetividad
Claro, yo lo que quiero es que le gane. No, no, todos queremos que le gane. Yo quiero que Argentina gane. Yo quiero que Argentina gane y le haga 4 goles a Ecuador. Pero también me parece que hay una realidad, porque si no parece que vamos a llegar a la final. El fútbol tomado no es 4. Vamos a llegar a la final. En este caso sí, Fabricio, no se van a prohibir en Brasil que Neymar y Messi sean la cara a la final. Pero yo te hablo, mirá la Eurocopa. Ayer quedó fuera Francia. Espero que la otra vez. Ayer quedó fuera Francia, quedó fuera Portugal. No, quedó fuera el campeón del mundo. Es a un partido. Exactamente. Es a un partido. Ecuador no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. El tema es que a mí lo que me. Yo creo que todos los equipos, lo que he visto, yo he visto ya todos los equipos de la Copa América. Caemos mucho sobre Argentina y está bien porque es el equipo que más vemos, pero los otros no han demostrado absolutamente nada, salvo algunos minutos de Brasil en algunos partidos puntuales. Sí, pero ¿contra quién? Por eso. Lo que veo es que también no me gustan mucho los arbitrajes y el VAR, esto me parece una payasada. Ya pasó en el 2019, Argentina yo creo que lo bajaron. Sí, los dos penales que no le cobraron. No queda ninguna. Bueno, ahora hay. Esperemos que no pase nada raro. Hay una investigación contra Pitana. Colombia empezaron una investigación contra Pitana por la jugada del primer gol. Sí, le pega al árbitro y no para el partido. Y pidieron sanciones de la Conmebol para Pitana, para los integrantes de la terna y para los integrantes del VAR. Hay un juez de Bogotá, no recuerdo el apellido, que pidió. Me parece bárbaro. Ayer hablé con Scaloni y me dijo que jugaron bien el primer tiempo porque compitieron con nosotros en el programa y después, como el rating ya estaba asegurado, viernes no juegan. ¿Sabes? No, juega el sábado a las 22, Argentina. Sí, si me querés apurar, decime bien el día. El viernes juegan los dos primeros partidos, a las 19 y 21. Y después, 18 y 21 el viernes. Sí. El sábado 19 y 22 juega Argentina ante el equipo del Lechuga Alfaro, el equipo de Fabricio. No, porque después yo sigo, voy a la calle, después voy a la calle y después, vos sos anti. No. Yo solamente me encanta que gane Argentina. Hay una diferencia abismal de jugadores entre Argentina y Ecuador. No la hay tanta. Sí, hay una diferencia abismal. No la ataqué. En teoría tendríamos que ganar tranquilo. Que sos futbolista, el pase de Messi de ayer, no me digas que es extraordinario. El pase que le dan el primer gol al Papu Gómez. Sí, fue bárbaro. Y el pase de Agüero también. Él solo puede ser. No. Casi de espalda. Vos nunca lo viste cuando salió. Usted no vio algunos videos. No vio. Él también. Pero es que Messi lo hace siempre. Sí, y lo hace con la selección. Ese es el tema. Y lo hace con la selección. No, Messi es un extraterrestre. No, lo vamos. Y si nos ilusionamos porque está Messi. Sí, sí, lo somos. Es increíble. Yo también. Siempre te ilusiona la selección. Pero es una cosa increíble el pase que dio. Casi de espalda se la puso. Ah, es magnífico. Papu Gómez tiene que ser titular. Dos partidos, dos goles. Pero Sánchez Varela, usted. Y el otro quiere que haga gole Agüero. ¿A quién sacás? Para poner, hay que sacar a alguien. A cualquiera menos Messi. Manino, el único titular es Messi hoy. Romero, el arquero, Martínez y el 5, Guido Rodríguez. Me gusta el lateral también. Después. El lateral me gusta como va para adelante. Acuña, huevo Acuña, me encanta. Pero vos tenés un jugador que lo pusiste y te hizo dos goles, los dos, 1-0, te abrió los dos partidos. Sí, y pateó dos tiros al arco, ¿no? Que pateó 50. Y merece, yo creo que merece tener continuidad. El pase de Agüero fue bueno para Messi también en el segundo gol. Sí. Hay que reconocerlo. El Kun tiene categoría. Sí. Y bueno, es importante que Lautaro volvió a hacer un gol. Bueno, es importante que tenga un material. Estamos discutiendo sobre a quién ponemos. Una duda. Recién cuando yo era chico, era pibe, usted esbozó una sonrisa. No, yo no me reí por lo de tu edad. No. Me reí por lo que él dijo. Dice, ¿a cuánto tiempo nos tenemos que remontar cuando dijo usted era chico? Y sí, no, pero es la realidad. No existía el básquet suerte. No, hubo una el básquet, el básquet empezó en el 57. En Junior. Sí. En Junior. Sí. Y después, pero sí, como usted dice, en esa época no había básquet. La época que el Junior Deportivo al fútbol. No, si ¿y usted qué iba a suar? ¿A qué iba a suar? No importa, ya no estamos. Saludos a los chicos, saludos a los camarógrafos. Saludos a los camarógrafos. A los grandes trabajadores. A los dos. 11 años del programa. Sí, desde que empezamos en la piecita ya. ¿Hoy cuánto es 11 años? Un 25 de junio. ¿Ya pasó? No, julio. El cumpleaños de Fangio, de Messi, no fue. Lo que pasa es que vos fue. Bueno, pero fue ese día. Ah, claro, nació dos toques. No, tengo el volumen alto. Sí, está fuerte. Ya sé que lo dijeron, no. ¿El viernes venís? ¿El viernes venís?
Vengo porque quiero, recién pasó desapercibido algo. Cuando le dije, te va a pasar lo de Moresco. Bueno, yo le quería preguntar eso, pero no me quería meter no, en la conversación. No, 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 es lo que me dijiste que me tenías que contar. Sí, el viernes cortito, me lo pero a vos no te va a pasar nunca, a vos no te va a pasar nunca lo que le pasó a Moresco, al Morochito le va a pasar y a mí me va a pasar y el de arriba no le va a pasar. A ver, el viernes, ¿pero por qué? No, el viernes vemos que no nos va a pasar a nosotros correcto, ¿no? Y a lo que le va a pasar a ellos. Vos, el viernes vos prendido, puede pasar. Para verlo. El viernes pero no viene el viernes. Yo no vengo, pero voy a estar preparado. Pero me deja con una intriga tremenda. El televidente tiene que aguantar hasta ahora me dice afuera de cámara. Son las 14 y 16. Por eso sí. Le dijo, portate bien con esa chica. Sara, que se llama la novia. Sí. Bueno. No empieza a adelantar nada. No, sea, no por eso. Aguanta hasta el viernes. Ojo. No, aparte tenemos que chequearle la información. Quiero decirle algo. Si están preocupados si la gente nos ve o no nos ve, sí. Por lo menos la gente del básquet no ve. Yo no estoy preocupado. No, la verdad no, que nos ve. No, digo por los mensajes. Por no, pero la gente nos ve. Fui al banco el otro día y ya me dijeron, no, se la pasan bien. Hablando de esto. Papá. Fui a otro lado también, sí. Lo vimos. La gente nos ve. Yo lo del fósforo también. Lo del fósforo tuvo mucho éxito. 426 visualizaciones. En YouTube. Y gente en la calle, una vecina que hace torta, que me dijo... Podría mandar una podría torta mandar, para el programa. No, tenemos la una vecina mesa de Jorge, por favor, que mande una torta para el programa. La vecina le gustó esa de... Yo no era. Ya nos vamos. Cuando le dije... ¿Quieres venir? Estamos hablando de acá. Están apagando todo. Le gustó todo. Esa que le digo... Estuvimos juntos en Punta del Este, señora. No. Cerraron. No diga el apellido. Pero no, señora... Sí, sí. El otro día también. ¿Cómo le va? El otro día me decían en la fiambrería, me decía, ¿cómo va a tirar eso? Y la verdad que estuvo espectacular. Bueno, sí, te separó una pareja, que está espectacular. Nosotros nos vamos. Gracias a todos, porque está entrando aquí. Muchachos, nos levantan, apagan la luz, nos levantan. Gracias a todos, nos reencontramos el viernes con lo que no nos va a pasar nunca a nosotros dos. Menos ahora mal. Me cuenta, Jorge. Sí, hasta la próxima. Ahora chao. Me cuenta. Chao.